Perdonad, jóvenes bichitos. ¿Sabéis dónde está Maya? Lo siento. No me ha dicho a dónde iba. A mí nadie me cuenta nada. ¡Buenísimos días a todos! Señorita Cassandra, estoy a su servicio. Yo ya he ayudado yendo a buscarla. Ya he terminado por hoy. Fantástico, Maya. Tú conoces bien el prado. Es mi hogar. La reina tiene que mandar un mensaje a la colmena de Hollyhock. Y desafortunadamente, el mensajero real está fuera cumpliendo una misión. ¿Y quiere que sea yo quien lo haga? ¡Qué divertido! Nunca he viajado hasta la colmena de Hollyhock y siempre he querido conocer a su reina. Maya, aprendiz de mensajera, trasladará su mensaje. Ni el viento, ni las avispas, ni las ranas nocturnas podrán detenerme. No has mencionado a las maniquitas. Señorita Cassandra, este honor tan especial no debería recaer en un bichito tan mono como yo. Verás, Lara, los mensajeros reales siempre han sido abejas. Pero es que siempre llevan unos sombreros de pétalos tan bonitos. Seguro que a mí me quedaría estupendo. ¡Disculpe! ¡Oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. Es realmente urgente. ¿Maya? Oh, vamos, chicos, dejadla pasar. Perdone, majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, majestad. Que yo sepa, nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. Debemos evacuar la colmena. ¡Guardias, dad la alerta por oso! ¡Guardias!